Bienvenidos a un nuevo video de Halo in the LOL, en esta ocasión con su amigo Halo. Y hoy tenemos algo muy especial porque tenemos una super invitada en una colaboración que estamos haciendo entre creadores de contenido de League of Legends con Crunchyroll. Con ustedes, Karen Kazumi. ¡Ale, no! Efectivamente, porque hoy estamos hablando de Flor Espiritual, que iba a ser el festival de Jonia, que iba a ser el año de Jonia. Y como saben, Jonia tiene fuertes inspiraciones orientales. La verdad fue muy atractivo porque, como tú dices, está relacionado mucho con lo que son los vestuarios y demás tradiciones como de Japón, muy, muy típicos que vemos en los animes, si fueran kimonos, pero ahora sí que adaptados al concepto y a los diseños que tiene League of Legends en sus personajes, como que modernos, o sea, sin perder su esencia. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció Yone como un personaje, como campeón? Juzgando. Aprobado. 100% aprobado. La verdad está bastante interesante. Ahora sí que me recuerda, a ver si volvamos a lo anime. Esos personajes que siempre tienen como que ese lado y se transforman y super power up hacen. ¿Cuál es tu personaje favorito de anime que hace eso? Kirito usa siempre sus dos espadas, entonces me encanta. Zoro de One Piece. Zoro también, nada más que él sí usa una espada y de repente tres espadas. Si te gustaron estas skins, te van a gustar estas líneas, digamos, esta serie. Hay una serie que hizo Rumiko que se llama Rimi. También está en la actualidad, pero hay yokais, tienen que pelear contra demonios. Y de hecho hay un personaje bastante chiquito, vestido de gatitos, se parece mucho a Chipo. Y me recuerda mucho por la actitud traviesa que le están dando a Teemo en esta temporada. Claro, a Teemo en este mundo. Yasuo está muy basado en el arquetipo máximo que se tiene de Ronin, ¿no? Miyamoto Musashi fue el estereotipo que hubo del Ronin, del samurái, que le gana a todo el mundo, pero que es una vaina solitaria, ¿no? Recuerdo mucho al protagonista, ¿viste Samurai X alguna vez? Es un clásico. Exacto, es un super clásico. Y él está muy basado, sí. Y también toda su estética, por eso tiene el Japón feudal y todo este tipo de cosas. Mira, cuando vi en la skin de Teemo, ya ves que está pasando por un, como sí, un tronquito. En la parte de abajo hay como espíritus pequeños. Sí, sí. Entonces, sí, cuando vi esa animación, bueno, más bien esa ilustración, como Mononoke, los espíritus, claro, nunca faltan los espíritus que están ahí en el bosque con Lilia. Me pareció genial. Ahí la relacioné ella con Mononoke. Como claro, que proteger el bosque. El espíritu del bosque. El espíritu del bosque. Literal, tiene razón. Entonces, ahí lo relacioné yo totalmente con Mononoke porque dije yo, es como el espíritu que está protegiendo al bosque o estás protegiendo a todos los seres que están ahí. Muchas gracias de nuevo por estar y pues chicos, como siempre, su amigo Halo se despide. Gracias y hasta la próxima.